Me encanta, está buenísimo poder mostrar lo que uno desde una habitación genera y traspolarlo, ¿no?, a las máquinas y laburar con un productor y con músicos que admiro, realmente está genial. Y la oportunidad que te dan el ciclo de veladas culturales de mostrar, no solamente yo, sino todos los músicos de acá, que son muchos, y nos ayuda a tener una herramienta más próspera para subir a la web y que la gente nos conozca más rápido. Que ahora, viste, todo más viral y la cosa funciona por acá. Y acá te queda un re buen material y una buena puesta en escena para uno poder venderse masivamente. Este disco está inspirado en los estados de cada uno, las cosas que uno va viviendo día a día. No tiene una connotación de otro día, sino el otro día son los estados que vamos viviendo. Por eso la diferencia de las músicas y los géneros distintos. Por eso se llama Otro Día. Bueno, este disco lo va a poder bajar cuando yo lo suba al Facebook, el link que va a salir en todas las tiendas virtuales del mundo por el sello Poley Record, Argentina. Va a salir por Amazon, Spotify, Deezer, Amazon, Motorola. Ya voy a poner en mi Facebook o en la web, voy a decir cuál es el link, o en el Instagram o en Twitter, cuál va a ser el link para que lo puedan bajar y escuchar. Bueno, ¿qué te falta experimentar como músico, Martín? En realidad uno nunca debe experimentar nada porque está todo el tiempo del lado del aprendiz y no del maestro. Creo que uno busca algo que nunca va a encontrar, pero es en esa búsqueda o en esa utopía se generan estas cosas que pasan. Entonces, en esa idiosincrasia de que a veces no pasa nada, pasa mucho. Y el universo es muy grande. Como dije hoy, que en realidad la música del universo es silencio. Pasa eso. Entonces está todo el tiempo, cuando uno está en silencio, a veces aparecen aparejadas todas estas cuestiones que están buenísimas, que es hacer música y vivir de la música y experimentar, seguir tocando con todos los colegas, que está buenísimo, además de ser solista, que me encanta, y de haber despertado de mis primeras 300 canciones estas 9 o 12, porque las primeras 4 irán en un futuro disco, las primeras, ¿no? Está genial poder hacerlo. Uno siempre está experimentando sonidos, ritmos. De hecho, yo soy muy obsesivo con la música. Me gusta estar todo el tiempo buscándole la vuelta. Quizás en las historias, los ritmos, los colores de las máquinas, qué sé yo. Pero la búsqueda no se termina nunca.